Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes y salud Iman Rimón. Soy Iman y hoy vamos a hacer una coreografía de aerobic que van a servir para tus clases. Voy a ir haciéndola poquito a poco para que, a modo de tutorial, para que tú puedas verla como la voy haciendo para la hora de enseñarla ir haciéndolo con metodología, poco a poco. ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar haciendo unas rodillas. Primero empezamos haciendo unas rodillas en el sitio sin desplazarla. Haremos una rodilla y ahora haces doble, doble y doble. Es decir, rodilla, rodilla, doble tres veces. Una, dos, tres. Lo repetimos varias veces hasta que nos lo coja y sería unos 16 tiempos. ¿Bien? Esa rodilla, cuando ya llevamos repitiéndola mucho tiempo, las dos primeras las quedamos igual, ahí, ahí, y la doble la vamos cruzando por delante. Hay que levantar bien la rodilla para que sea intenso. Otra vez, rodilla, los brazos los vamos haciendo aquí. Rodilla, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 16 tiempos. Y ahora vamos a desplazarlo a derecha y a izquierda, de forma que quede simétrico a derecha e izquierda. Vamos desplazándolo y hacemos piso, rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Vamos al otro lado, rodilla, rodilla, y aquí cruzas y lo cruzas. Lo repetimos varias veces y vamos a introducir en mitad de esos dos laterales otro paso más, pero primero lo enseñamos a nuestros alumnos. Es decir, el paso va a ser chasé y mambo atrás. Chasé, mambo atrás, chasé, mambo atrás. Los brazos los abro y los cierro, lo hacemos muchísimo más grande y muchísimo más intenso. Y este ejercicio pues lo trabajas a derecha y a izquierda exactamente igual. Cuando ya lo tengamos, lo unimos. Y hacemos piso rodilla, cruza adelante y en vez de irnos con las rodillas hacia allá, hacemos aquí el chasé, chasé, mambo detrás, chasé. Lo hacemos 4 veces para que sean en total 16 tiempos y las 16 tiempos más las rodillas son un bloque. Iríamos ahora al otro lado a hacer las rodillas, piso rodilla, cruzo, cruzo, son 16 tiempos. Ya sé, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Bueno, pues ya tenemos ahí otro bloque. Vamos a bloque y bloque. Vamos ahora a modificarlo un poquito para que quede más bonito, que no sea tan monótono. Si ves que tus alumnos con esto ya les es suficiente, que si le complican más se van a liar y ya van a perder el paso, lo quedas así. Si ves que necesitan un poco más, que les gusta más, un poquito más divertido, más vuelta, tal, entonces en los chasés haríamos esto. Es decir, estamos en la parte del chasé. Papá, papá, derecha, izquierda y ahora piso, piso y muevo cadera. ¿Vale? Quitamos los dos últimos chasés y hacemos piso, piso y muevo un poquito la cadera. Entonces quedaría la parte del chasé. Chasé, mambo, piso, piso, pam, 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 ¿vale? Y lo modificamos cuando ya la hayan pillado un poquito más para adelante, lo modificamos haciendo este piso, piso, pam, pam, pam. Y todo eso lo vas enseñando mientras estás haciendo toda la coreografía. Es decir, vamos a por ello. Hacemos piso, rodilla, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, haces el chasé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, piso rodilla, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, chasé, mambo atrás, piso, piso, 5, 6, 7, 8. Y eso en vez de enseñarlo directamente, pues como he dicho, poco a poco vais haciendo las rodillas a este lado, los chasés,
Hacéis primero sin vuelta, piso, piso, y quedo, quedo, quedo. Haces las rodillas al otro lado, cuando toca el chasé, vuelvo a hacer chasé. Y cuando ya has hecho varias veces el piso, piso, y quedo, entonces ya le haces la vuelta, que ya lo dominan. ¿Vale? ¿Tenemos ese bloque? ¿Sí? Lo hago una vez más y vamos a por otro. Bien, hacemos la rodilla. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total son dos bloques, porque aquí va un bloque, aquí va un bloque, los chasés, piso vuelta y movemos. Al otro lado, ahí es un bloque. Y al otro lado lo mismo. Los brazos aquí. Chasé. La vuelta. 5, 6, 7, 8. Con mucha más intensidad. Bien, vamos a por otro bloque. Es parecido, pero con talón atrás. Empezamos con viña derecha izquierda. Viña. Y talones. Viña. Fácil hasta ahí. Cuando ya tengan nuestros alumnos cogidos. Talones. Y hacemos doble talón. Y doble talón. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, doble talón, total 16 y 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el doble talón, fíjate que lo voy modificando hacia atrás, viña, talón, 2 y 3, hacia atrás, muy intenso, 2, 3, 4, y los brazos, talón y hacia atrás, pam, pa, pa, pam, pa, pa. Bien, muy bien, pues seguimos uniéndole cositas, pasitos a esa parte, ¿vale? Bueno, pues a esa parte le vamos a unir también, que lo vamos, ya hemos hecho esa parte de las viñas y talones atrás, que ya la tenemos, y ahora nos quedamos haciendo otra nueva, que sería, que luego lo unimos, sería rodilla, rodilla, muy sencillo, rodilla, rodilla, y corremos, rodilla, rodilla, pa, 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 pa. ¿Vale? Tengo el móvil aquí porque me sirve de micrófono. Lo tengo en la mano, por eso me lo acerco. Entonces, esa parte la repetimos varias veces. Pa, 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 pa. Es muy sencillo. Rodilla, rodilla, cha, 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 cha. Y ahora se los vamos a unir a las viñas. Este bloque es mucho más sencillo. Vámonos a por las viñas. 1, 2, 3, 4. Doble atrás. Doble atrás. Y ahora, en vez de hacer lo mismo al otro lado, hacemos este que hemos hecho de rodillas. Rodilla, rodilla, pa, 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 pa. Rodilla, rodilla, pa, 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 pa. ¿Vale? Viñas. 1, 2, 3, 4. Doble. Rodilla. Pa, 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 pa. Rodilla. Pa, 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 pa. ¿Sí? Una vez más. Viña, ya tenemos ahí ese bloque. Lo único que hay que darle es mucha intensidad. Doble atrás. Rodilla. Pa, 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 pa. Y con la otra rodilla. Pa, 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 pa. Viña. Atrás doble. Rodilla. 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 Como habéis visto, primero hago con una, pa, 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 y luego piso y la otra. Pa, 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 pa. Bien, lo tenemos. ¿Hacemos un bloque más? Bueno, hasta ahora serían unos cuatro bloques, porque en el primero son 16, 16, en el segundo son 16 a derecha, 16 a izquierda, y en el tercero va a ser también así. Este es sencillito. Hacemos dos pasos a derecha, dos pasos, y aquí hacemos chachás, con brazo arriba, ¿vale? Total 16 tiempos. Lo mismo al otro lado,
doble, pero vamos a hacer un poco ahí de onda. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Vale? 6 chachas. Doble. Y los chachas aquí arriba, los brazos si queréis podéis modificarlo. Y el último, ¿vale? 4 arriba. Y el último, aquí abajo, cruzando por detrás. Lo hacemos otra vez. 1, 2, 3, 4. Y abajo. Pam, pam. ¿Vale? Otra vez. Vale, vamos ahora con otra parte. Fácil, hacemos mambo delante, cha, 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 mambo detrás. Sencillo, moviendo cadera y hombro. Así de fácil. 16 tiempos. Y vamos a unírselo también allí y aquí. Vamos con doble. Doble, cha, cha, abajo. Y ahora mambo, que me sale a la izquierda. Cha, cha, mambo. Y doble al otro lado. Cha, cha, cuatro. Por abajo. Y el mambo que sale esta pierna. Cha, cha, cha. Como veis, trabajamos las dos piernas equilibrado. Pam, pam. Y tenemos 16 y 16. Y ahora con estos tres bloques, si veis que vuestros alumnos necesitan o pueden más mezclar la coreografía, ¿cómo la mezclamos? Son tres bloques a derecha y a izquierda. Vamos, tres bloques, en total son seis. Pues vamos a mezclarlo de esta manera. La mejor manera es que yo lo haga y lo veis. A derecha va a ser el primer bloque, a izquierda, que te sale con la izquierda, hacemos el segundo bloque, a derecha el tercer bloque. ¿Te vuelve a salir a izquierda? Pues haces el primer bloque, etcétera. Vamos a ir trabajando muy equilibradamente los dos lados, pero mezclados. Lo hacemos. El primero, la rodilla. Rodilla, cruzando. Hasta ahí bien. El chasé. La vuelta. ¿Y ahora tocaría lo mismo al otro lado? Pues no, hacemos el segundo, que son las viñas. Además te sale la pierna sola. Viña, talón, el doble atrás, doble atrás, la rodilla, pa, 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 te sale la otra rodilla, pa, 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 y ahora al otro lado el tercer bloque, que es el doble con movimiento de onda. Doble y los chachás. Por abajo y hacemos el mambo, cha cha, mambo, cha cha, mambo, cha cha, mambo, cha cha. Me sale a la izquierda y empiezo a hacer la primera parte con la parte izquierda, derecha, etcétera. ¿Vale? Vamos con la rodilla. Piso rodilla, cruza, cruza, otra vez, el chasé, la vuelta. Muevo, viña, talón atrás, doble talón, la rodilla, pa, 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 la rodilla, pa, 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 doble, perdón, para allá, doble, cha, 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 por abajo, eso es, mambo, cha, cha, mambo, cha cha, mambo, cha cha, mambo, cha cha. Bien, y ya tenemos una super coreografía que en principio es sencilla, que si quieres la puedes complicar más, la puedes quedar más sencilla adaptándola a tus alumnos o alumnas. Espero que te guste. Quiero muchos likes, que los necesito para mi canal. Espero que os haya gustado. Y que el tiempo que he invertido aquí en enseñaros la coreografía, que la aprovechéis bien, que vuestros alumnos se sienten pues, a gusto con esa coreografía. Un besito,
Nos vemos la semana que viene. Toda la semana subo un vídeo. Algunos son de coreografías, otros de trabajo de piernas, abdomen, brazos. Y suscríbete para seguir viéndonos. No olvides darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y bueno, nos vemos. Que ensayes mucho.